to welcome Miller Ramirez, his exhibition and his talk as one of the main artists invited. Queridos amigos, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza por incluir por primera vez artistas colombianos en esta exposición. Dear friends, thank you very much to the Colombian Association of Researchers in Switzerland that for the first time they include Colombian artists in this exhibition. Titulada Arte Colombiano Hecho en Suiza, donde participamos los artistas que llevamos más años viviendo en este país. Name Colombian art made in Switzerland, we artists that participate are those who have more years living in this country. El género femenino está ausente por razones de espacio, pero para el próximo simposio, la participación de las mujeres artistas colombianas será evidente y será de solo mujeres artistas. Women are absent for reasons of space, but for the next symposium, the participation of Colombian women artists will be evident and only female artists. No pasamos de 30 artistas viviendo en la Suiza, unos con mayor éxito y otros con menor éxito. La gran mayoría han optado por el retorno, pues la lucha como artista independiente ahora más que nunca es brutal. We are no more than 30 artists living in Switzerland. Some more successful and others less. The majority opt to return as a struggle as an independent artist now is more brutal than ever. Suiza tiene una infraestructura de museos, de escuelas y becas de arte que solo dan abasto para los mismos suizos y algunos binacionales. Solo 5 artistas binacionales de la primera generación se han visto beneficiados por estas escuelas de arte. Para realizar esta exposición, he tenido en cuenta solo a los artistas que han estudiado arte. Switzerland has an infrastructure of museums, schools, and art scholarships, but this is available for themselves and for some Swiss binationals. Only 5 binational artists from the first generation have benefited from these art schools. For this exhibition, I have considered only those artists that have studied art. Mario Volpe, de Barranquilla, 76 años, 40 y vivir en Suiza, arquitecto del Instituto de Tecnología de Pittsburgh y pintor del Art Students de New York, políglota, es el artista más reconocido y de más trayectoria. Mario Volpe, from Barranquilla, 76 years old, 40 living in Switzerland, architect from the Pittsburgh Institute of Technology and painter from the Art Students in New York. He's polyglot and is the artist most recognized and with more experience. Ha participado 3 veces en la feria de arte más importante del mundo, Art Basel. Su tipo de arte se definiría así, con estructura lírico-geométrica, donde el color cálido inconscientemente quizás remite irremediablemente al trópico. Sus pinturas son de gran dimensión. He has participated 3 times in the most important art fair in the world, Art Basel. His kind of art will be defined as a lyrical, geometrical painting structure, where the warm color perhaps unconsciously inevitably refers to the tropics. His paintings are of a great dimension. Andrés Fischer, de Bogotá, 48 años y 10 de vivir en Suiza, egresado del Pratt Institute de New York, es el artista más joven. Tiene contrato con Beatriz Brunner, conocida galerista de Berna, y que participa en la feria de arte Art Zurich. Andrés Fischer, from Bogotá, 48 years old and 10 years living in Switzerland. Graduated from the New York Institute Pratt, he's the youngest artist. He has a contract with the well-known gallerist Beatriz Brunner from Bern, who participates in the art fair Art Zurich. Su arte, de estilo fotorrealista, que existe en pocos, está caracterizado por el tratamiento de la figura donde el observador se plantearía si lo que ve es fotografía o pintura. Ha tenido diversas influencias. His photorealistic art style that few do
is characterized by the treatment of the figure, where the observer will consider if what you see is photography or painting. He has had many influences. En New York, hacía pintura underground de gente citadina, y aquí ha pintado parejas binacionales con el torso desnudo y mujeres alternativas y campesinas suizas. In New York, he made underground painting from people in the cities. Here, he has painted bare-chested binational couples, alternative women, and Swiss farmers. Filomeno Hernández, de Suaza, Huila, 60 años, 35 de vivir en Suiza, egresado de la Universidad del Tolima. Su estilo es de una terquedad única, la máquina de coser para tejer la memoria, alusivo a los científicos, investigadores y humanistas del mundo. Es la única pintura repetible hasta la infinidad, con miles de variaciones de una fantasía fenomenal. Es considerado en Friburgo como de colección, o Tingali o Filomeno. Filomeno Hernández, from Suaza, Huila, 60 years old, 35 years living in Switzerland, graduated from the University of Tolima. His style is a unique stubbornness, searing machine for weaving the scientists, researchers, and humanist memory of the world. It's the only painting repeatable to infinity with thousands of variations of a phenomenal fantasy. It's considered in Fribourg as a collection, or Tingali or Filomeno. Y de Miller Ramírez de Ibagué, 58 años, 30 de vivir en Suiza, diseñador gráfico de la Universidad Nacional, galerista por accidente. Vine en una época donde el desempleo tenía un cero como dígito, mucho dinero y pocos artistas y muchas galerías. En el 95 tuvimos la primera recesión. And he, Miller Ramírez, from Ibagué, 58 years old, 30 years in Switzerland. He's a graphic designer from the Universidad Nacional de Colombia, galleries by accident. He came at a time when unemployment was at a zero digit, a lot of money and few artists and many galleries. But in 95, we had the first recession. Aproveché la infraestructura de una fábrica en Itigen, en Berna, para transformar este espacio abierto en un centro de arte, pudiendo dar oportunidades a los artistas conocidos y desconocidos. I took advantage of the infrastructure of a factory in Itigen, Bern, where I transformed this open space into a center of art that provides opportunities for known and unknown artists. Con suizos y latinoamericanos fundé la Periphery Art, que nunca llega a la ciudad, sino que trabaja desde la periferia, y así pasaron 16 años donde proyecté el trabajo de los otros artistas más que el mío. Ahora solo organizo exposiciones con artistas latinoamericanos. With Swiss people and Latin Americans, we founded the Periphery Art that never comes to the city, but it works from the periphery. 16 years passed where I show my art more than others. I show the others' art more than mine. Now I only organize exhibitions with Latin American artists. Hemos fundado el Art Forum de Latinoamérica, que se encarga de promover exposiciones junto con la ayuda de diversas entidades suizas. Así es que en marzo, junto con la Oficina de Migración, estaremos organizando la primera exposición a nivel gubernamental. Y en Bütikofen, en Berna, se realizará el segundo Forum de Artistas Latinoamericanos. We founded the Art Forum of Latin America that is responsible for promoting exhibitions along with the help of various Swiss entities. So that in March, with the Immigration Office, we will organize the first exhibition at the government level. And Bütikofen, Bern will be the second forum of Latin American artists. Mis temas en la pintura tienen que ver con el graffiti callejero. Son mensajes invisibles que solo se ven con luz fluorescente o en la oscuridad. My themes in painting have to do with the street graffiti. These are invisible messages that are only found in fluorescent light or in darkness. También son canciones suizas o refranes populares. La última serie tiene que ver con los cortos circuitos de la mente, el tejido nervioso del cerebro. There are also Swiss and popular sayings. The last series has to do with the circuits of the mind, the nervous tissue of the brain. Neuronas en acción que también se pueden ver con luces fluorescentes. Esperamos
que en el futuro los artistas estemos más unidos para promover en esta cultura nuestro arte y así poder hacer más fácil la integración de las dos culturas. Gracias por su atención. Neurons in action that can also be seen with fluorescent lights. Hopefully, in the future, the artists will be more united to promote our culture and our art and make it easier to integrate the two cultures. Thank you very much. Ladies and gentlemen. No, I'm allowed to stand up. It is, as I said before, it's a great pleasure to have this difference and this variety and this richness of mixing science and art. I would like to invite Miller very quickly to say the name of the paintings. Miller, ¿podrías decir el nombre de los cuadros y a quién pertenecen de una manera muy rápida? Ah, bueno, sí. Gracias. Así. Bueno, mira, este pintura de gran dimensión es de Andrés Fischer. Lástima que solamente haya traído esta pintura como demostración. Tenía otras posibilidades de traer cuadros más grandes, pero por el seguro no se pudo traer. Entonces, lo único que representa a Fischer es esta parte, pero allí en la cartelera hay información del tipo de trabajo fotorrealista que realiza él, que se puede decir que es un pintor que compite con uno de los mejores pintores de Suiza, que se llama Franz Kersch. Entonces, o Franz Kersch o Andrés Fischer. Bueno, sigue los cuadros míos, que esto es Electric Shock. Ah, ok. Te iba a hacer una pregunta, ¿por qué el nombre de Bombing Coffee? ¿Tú sabes por qué? Bueno, aquí existe un helicóptero que se supone que está bombardeando las plantaciones de coca, pero las víctimas son plantaciones de café, ¿no? En el valle de Cocora. Entonces, bueno, por eso es una ironía, ¿no? Es como una contradicción. Se puede ver muy bien, pero de cerca. So we have here the bombing coffee, and actually it's an helicopter that wanted to he's bombing the budget of Cocora, but actually it was to he wanted to fumigate actually coca plants, but he goes to the budget of Cocora and fumigate coffee plants. Bueno, este cuadro tiene que ver con las células cerebrales, se llama electroshock. También funciona con color fluorescente. Si se le coloca una luz fluorescente, el fondo, que es la mente, entonces aparece con luz. Aquí no pude colocar porque por problemas de respeto a la puerta de salida de emergencia, pues no pude colocar la lámpara. So here we have the brain neurons, and if you put some fluorescent light, it will appear some tissues, brain tissues, and he couldn't put this light because of the secure door. Bueno, y este cuadro, pues este uno de los primeros con la cual inicié esta serie. Entonces, pues nadie sabe, nadie ha visto el futuro ni lo verá. Es una graffiti que yo tomé de un periódico del país donde aparecía el triángulo de Dios y decía eso como texto, ¿no? Entonces yo le agregué colores y etcétera, etcétera, y quedó así transformado. Pero también es como una ironía y es yo trabajo también la ironía, ¿no? Y la contradicción de las palabras. So this is my first painting of the series, and is nobody has
has seen the future and he will never do it. He found this message in a newspaper, and he wanted to make irony of it, and it was a graffiti. Esta pintura tiene que ver con el mayo del 68 en París, y ahora a propósito de todas las manifestaciones, entonces es como un homenaje a eso, ¿no? Un eslogan, habían varias eslogan en esa época, uno de ellos era prohibir, nace joven, muere salvaje, otro era haga el amor, no la guerra, y así diferentes eslogan, y de ese tipo, de los diferentes eslogan, tengo también cuadros, pero por razones de espacio me tuve que limitar. So I used this slogan from the 68, May 68 in France, who is make love and not war. Este cuadro es la voz de un místico. Entonces, quiere decir que la luz del espíritu, por favor, ¿me puede traducir? Se hace bueno, se convierte en una luz falsa. Bueno, la luz, por favor, la luz del espíritu. Eso, perfecto. Very difficult to translate. Bueno, okay. Bueno, esto es el texto de una canción muy famosa en la parte alemánica. Él es como una especie de carranguero de ráquira, se llama Polo Hofer, y es un homenaje a las montañas de Suiza, ¿no? Y la canción se llama Alpenrose, ¿no? Entonces es el primer texto de esa canción, el que está escrito acá, ¿no? También es como una especie de un homenaje que yo le hago también a este país, ¿no? This is a Swiss song, a traditional one, and it's called Alpenrose, and he's making like a homage. Homenaje. An homage pour la Suisse. Bueno, este es el rojo del cerebro, el vibrante cerebro. Dice un texto en francés para que ustedes lo puedan leer, ¿no? Y aquí hay este cuadro que se llama, que es como un choque eléctrico, el choque de la silla eléctrica. Y entonces dice el texto, nace joven, nace salvaje, muere joven. Nace salvaje, muere joven. So this painting is kind of in the charm, the prisons where you have a choke with the energy, and it says you burn wild and you will be young. Bien, este es el mismo texto que hay acá en francés, y bueno, el efecto es el electroshock, ¿no? Este cuadro es más alegre por el color, se llama Happiness. This painting is more joyful and is called Happiness. Thank you, Miller. Ah, Mario Volpe. But very quickly. Bueno, muy rápido, Mario Volpe. Very, very quickly. Estos colores que ustedes ven aquí vienen del trópico, vienen de la plaza de mercado, vienen de la arquitectura vernácula. Y cuando yo veo un cuadro de esos en el invierno, enseguida se me refresca el ojo. Me viene un sentimiento de luz y de calidez. Entonces, estos son cuadros especialmente para verlos en invierno, porque tenemos un invierno muy fuerte.
y la idea de él que fue hecha en ese tiempo, es el artista mejor formado de todos, es muy válido, la arquitectura también se nota, es un artista magnífico, barranquillero, bueno. So, I will do it quickly. So this is the exhibition of the happiness that is good to see in winter and belongs to Mario Volpe. Bueno, y Filomeno Hernández, que con su cuadro La máquina para coser la memoria, que es el cuadro más repetido, lleva haciendo ese cuadro desde hace 30 años, pero siempre en diferentes técnicas, en diferentes dibujos, diferentes motivos. Bueno, él es un pintor como surrealista que ha sido desplazado por la tecnología moderna, la fotografía, el video y el performance. Entonces es un artista que solamente pinta lo que tiene en su mundo personal. Y es una especie de surrealismo, pero como no optimista, un poquito pesimista, pero entonces en ese pesimismo hay mucha riqueza de color y mucha riqueza de dibujo. Okay, so this was Filomeno Hernández, and the most known painting, the sewing machine for the mindset, so, or for the, yeah. And the other paintings, they definitely belong to the surrealism and express a little bit a pessimistic or very inside way of expressing surrealism by the view of Filomeno. So let's continue with the event. Thank you. Thank you. Gracias. Bueno, todo salió bien.